En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos los pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre viva, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues vive siempre para interceder a favor de ellos. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo. En efecto,
La ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades. En cambio, la palabra del juramento posterior a la ley consagra al Hijo perfecto para siempre. Esto es lo principal de todo el discurso. Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos y es ministro del santuario y de la tienda verdadera construida por el Señor y no por un hombre. En efecto, todo sumo sacerdote está puesto para ofrecer dones y sacrificios. De ahí la necesidad de que también Jesús tenga algo que ofrecer. Ahora bien, si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo otros que ofrecen los dones según la ley. Estos sacerdotes están al servicio de una figura y sombra de lo celeste. Según el oráculo que recibió Moisés cuando iba a construir la tienda, mira, le dijo Dios, te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña. Mas ahora a Cristo le ha correspondido un ministerio tanto más excelente cuanto mejor es la alianza de la que es mediador, una alianza basada en promesas mejores. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y, en cambio, me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios, entonces yo digo, aquí estoy. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Los espíritus inmundos lo veían y
y se postraban ante él gritando: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Continúa el evangelista Marcos describiéndonos toda la actividad de Jesús y detallando ciertos aspectos. Por ejemplo, en el texto del Evangelio de hoy, a Marcos le interesa muchísimo presentar la actitud de los espíritus inmundos. Reconocían a Jesús y gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Hasta los espíritus inmundos lo identificaban como el Hijo de Dios. La gente buscaba a Jesús para escuchar su palabra, su mensaje. La gente buscaba a Jesús para que los curara de todo mal espiritual o material. Buscar a Jesús. Y es la actitud que tenemos hoy nosotros aquí. Estamos aquí porque buscamos a Jesús. Buscamos a ese Jesús que es el Hijo de Dios, el que tiene el poder sobre lo bueno y lo malo. Ese Jesús que ha venido para ser nuestro Salvador. Señor es santo, el Señor es santo, el Señor es santo.
fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptar, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo conecte la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Guárdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo vicario y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Recuerda los bienes juntos y al presbítero Francisco, acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza,
Padre, Hijo, Padre, Cristo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libre de pecar y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. Tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Tense fraternalmente la paz. Thank you.
Oremos. Te pedimos, Dios omnipotente, que al recibir tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podéis ir en paz. Que tengan una feliz noche. Oh, it's pretty bigger.